Así terminó la lujosa casa de 5 pisos de Susana Villarán, donde la vimos disfrutar el mes pasado del sol, la arena y la piscina, mientras los peruanos sufrían los estragos de su corrupta gestión. Así acabó la piscina de Doña Susana, que ocupaba ilegalmente 150 metros cuadrados, a tal punto que los postes de alumbrado público se encontraban dentro de las construcciones irregulares a pocos metros de la playa Arica. El día de hoy estamos recuperando un espacio público que en semanas antes fue denunciado a través de los medios de comunicación en esta zona de la playa Arica. Son 16 vecinos que han sido notificados por ocupación de manera indebida de estos espacios públicos de la zona de recreación de la playa Arica. ¿Y cuándo se les notificó esta ordenanza municipal a ustedes? Hoy día recién. Hoy día, ellos dicen que desde hace 10 días aproximadamente. Están haciendo ahora sorpresa, nadie sabía. Bueno, es un atropello porque hemos seguido todo el proceso legal y estaba en pleno proceso. Esto no fue informado. Lo que ha hecho la municipalidad de Lurín ha sido básicamente, dentro de sus competencias, ejecutar una orden totalmente legal, porque el derecho administrativo, en este caso, y el derecho municipal le dan a la municipalidad de Lurín amplias facultades para hacer este tipo de actividades, como es la demolición y recuperar las áreas que son de uso público. Pero la piscina de Doña Susana no fue la única que quedó hecha trizas. En total fueron 16 viviendas las que pagaron los platos rotos por culpa de la exalcaldesa de Lima. Los residentes dejaron en claro que lamentablemente no pueden escoger a sus vecinos y que tomarán acciones legales respecto al accionar de la municipalidad de Lurín. A raíz de un problema político que existe entre la municipalidad y una señora vecina, se ha producido toda esta desgracia, mire, la destrucción de toda esta zona. Desafortunadamente no seleccionamos a nuestros vecinos, no tenemos ningún derecho a seleccionar. Si la señora cometió alguna irregularidad, la justicia peruana tiene que tomar cargos en el asunto. El edificio tiene construido 13 años, 14 años. En la licencia... Antes no han tenido problemas por el tema de la construcción del muro. Del estándar de Susana Villarán. Tiene un problema Susana que lo resuelva Susana, pero no podemos ser perjudicados todos. Según la municipalidad de Lurín, hace 15 días se notificó a los vecinos de la zona para que desalojaran voluntariamente, pero no lo hicieron en el plazo brindado. Según el gerente de fiscalización, Edgar Belleza, los vecinos argumentan que la construcción que realizaron es con la finalidad de protegerse de los oleajes anómalos. El área ocupada, no solamente por esa vivienda, sino por las otras viviendas aledañas, son áreas públicas y por lo tanto las áreas competentes de la Municipalidad de Lurín son totalmente competentes para hacer uso de la fuerza pública y recuperar las áreas que son de dominio público, en este caso de dominio de la Municipalidad de Lurín. Pero eso no es todo. Además de ocupar ilegalmente espacios públicos, la municipalidad también le impuso a Villarán 2 multas por 51 mil soles. La primera por 10.300 soles por ejecutar obras en la vía pública sin autorización. Y la segunda por 41.200 soles debido a que la exfuncionaria efectuó construcciones antirreglamentarias. Yo tengo 12 años viviendo en este edificio. Nunca la municipalidad nos dijo, nos notificó que esta área, ¿no?, la iban a demoler o estábamos en falta. Nunca lo dijo. Hoy, a sus 74 años, Susana Villarán no tiene impedimento de salida del país. La fiscalía está pidiendo 29 años de prisión para la exalcaldesa por recibir aportes ilegales de más de 10 millones de dólares por parte de OAS y Odebrecht cuando era la alcaldesa de Lima entre los años 2011 y 2014. En este momento el expediente se encuentra en etapa de control de acusación. Yo considero que probablemente en unos 4 meses, ¿no?, la etapa intermedia de control de acusación
podría estar concluyendo. Su caso está en etapa de control de acusación y no hay luces de sentencia. Los delitos que se le imputa a Villarán son asociación ilícita para delinquir, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, e incluye a 21 personas naturales.